gracias por estar en nuestro programa. Y bueno, te encontré, y bueno, vos tenés mucha historia en el en lo que es el rally, ¿no? Mira, algo tenemos, me acuerdo anécdota del 88, 89, como corríamos el rally de la Vuelta a la Manzana, corríamos en la 125, cuando se corrían los Peugeot, venían los R18 de Córdoba. Y a ver, ¿alguna anécdota cortita que tengas, algún recuerdo? Mira, eso fue en Viedma, que corríamos Viedma Came de Patagones cuando corríamos por dentro de la estancia y le habíamos dicho a los navegantes que las tranqueras iban a estar cerradas y el tiempo tenían que hacerlo ahí en abrir las tranqueras y cerrarlas. Que creo que es una anécdota muy linda porque Pepe Bernal, que hoy está en el automovilismo, él lo puede decir porque fue navegante mío un par de años. Guarda el auto, guarda, dale, métale, métale, que viene, viene. Dile, dile, apúrese, apúrese. ¿Qué me hace correr a mí? Yo no puedo ni caminar, voy a correr. Pero lo único que faltaba. ¿La están pasando vos, bomba? De 10. Está. Ya está. Bueno. Ahora nos volvemos al pago, tranquilo. Tranquilo para Cinco Saltos, la capital de La Rosa. No sé cuándo van a aparecer La Rosa. No, ya están. ¿Ya están de vuelta? Ya están, en la rotonda está lleno de rosa. De rosa. Volvimos a La Rosa. Recién puesta. Bueno, es. Si es que todavía no se le afanaron, no sé. No. Porque no, vos viste cómo es la gente. No. Vamos a cuidarlo, vamos a cuidarlo, vamos a cuidarlo. Bueno, estoy con los ganadores, con los dos ganadores de los dos asados que le hicieron aquí. ¿A quién le ganaron dos asados? No, yo a Carbonero le jugó Javo, pero... Pero vos ya le ganaste. Sí, y andaba buscando un reemplazante. Exactamente. Como ya no te podía, le tocó a quién. A Javi. Javi, felicitaciones, Javi. Le sacaste el asado a Carbonero. No sé qué con el tema de carrera, no sé nada, pero el asado lo vamos a comer. Lo van a comer. Más vale. ¿Y le diste, vale. ¿Qué le diste ventaja? No. Dos cubiertas. Bueno, sí. Dos cubiertas, sí. ¿Eh? Ayer rompimos una cubierta, una delantera, derecha, sí. Y ahora bajando otra más. Otra más. Pero bueno, por suerte se dio, son cosas de carrera, viste que se dan. Lo más bueno, como te decía, que bueno, en Zapala se había quedado medio dolorido porque ganamos ya Zapala y no había jugado una zapa a todo el equipo, así que ahí le dijimos que nos gusta a punto la carne, ¿no? ¿La juega a punto? Claro, a punto va bien, que no se pase mucho, viste. Y porque, aparte va a tener que poner a punto el auto. Informarle a los compañeros acá en Río Negro que seguimos trabajando en lo que es el centro recreativo. Necesitamos que nos sigan acompañando porque pensamos hacer una pileta de natación, un salón de usos múltiples, cancha de padres, cancha de fútbol. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando con mucho esfuerzo. Carlos, ¿cómo vivimos esta experiencia en Bajada del Ario? Bueno, una experiencia muy linda. Esto ya lo habíamos hecho el año pasado, también nos fue muy bien. Así que la verdad que está muy bien organizado, muy lindo el lugar, muy lindo el día. Así que hemos pasado re bien. Mati, un misil ir manejando con Carlos, la verdad que no la afloja nunca al acelerador. La verdad que sí, anduvimos bien. Hoy, bueno, un poco sabor a poco porque tuvimos problemas a la mañana. Los primeros tres autos del rally tuvimos que parar por problemas de seguridad. No pudimos correr el tramo hacia arriba nosotros, solo corrimos hacia abajo. Pero bueno, anduvimos bien, un fin de semana lindo. La verdad que el lugar donde estuvo hecho la asistencia muy, muy, muy agradable. Así que bueno, nada, terminando el rally, bien, ganamos la general, ganamos nuestra clase y bueno, ya pensando en Junín, que es la última fecha. Bueno, y nos encontramos acá con los ganadores de la categoría N1 de la octava fecha en Bajada del Agrio, desde Plotier, Anaí y Mati. ¿Cómo disfrutaron de esta fecha? Bueno, buenas tardes. La verdad que contentos porque se dio una carrera redondita que pudimos terminar y más con un primer puesto, súper contento. Así que nada, los reggae disfrutamos, día espectacular, el río, todo muy bueno. Anaí, contame, esta vez estarán muy rápidos los caminos, así que me imagino que vos adentro, Mati, no sé cómo estarán tus oídos. Y yo como siempre, nada más que venía un poco más concentrada porque era bastante complicado, bastantes curvas, así que venía más concentrada, pero igual, los gritos siempre igual, están igual. Siempre lo mismo. Yo soy amigo y pertenezco al equipo de Miguel Carbonell, ¿sí? Siempre lo acompaño, es mi amigo y bueno, moralmente. Bueno, hoy hemos tenido un desliz, ayer también. Lamentablemente vamos lidiando el campeonato en la N1, ¿sí?
vamos lidiando el campeonato. Así que, bueno, nos faltaría llegar a Junín y poder hacer mérito para poder ya salir campeón de la categoría. Travesía Aventura, 16, 17, 18 y 19 de noviembre. Se viene la undécima travesía, Buta Huenay, Buta Ranquil, con 40 kilómetros nocturno, a más de 3.800 metros de altura. Nieve, vados, recorridos únicos, familiar y en grupos. Inscripciones abiertas, Facebook, Buta Huenay, Buta Ranquil. O al celular 299-532-4336. No te lo pierdas. Amigos de Como Allá, se nos ha terminado el programa del día de hoy. Un fin de semana increíble vivimos en Bajada del Ario con esta octava fecha del Rally Neuquino. Hoy tenemos un final único, solamente mujeres arriba, el poder femenino. ¿Cómo lo vivimos por estos lados? De 10, hermoso, la pasamos lindo y nos llevamos al primer puesto. Con todo lo que nos ha pasado estamos felices, felices, así que de 10. Nati, aunque tengamos grasa, tierra, este es el Rally Neuquino y de esto se trata. De esto se trata, de disfrutar, de venir, de pasarla, y obviamente que cuando los resultados se dan, mejor todavía. Y como Anaí, nos llevamos el primer puesto, así que felices, felices, nada, muy, muy lindo todo. No hay nada como disfrutarlo en familia, ¿o no, Cari? Totalmente, junto al hermano y bueno, ellas también, todos, somos familia. Hace 8 fechas que nos venimos viendo, compartiendo emociones, alegres, tristes, pero estando siempre juntos. Y bueno, aparte de disfrutar esto, chicas, estamos acá presentes y con las copas. Bien, primera experiencia del rally, ¿cómo la vimos? No, no es la primera, pero sí la primera que sacamos. Primero, primer puesto. Primero, así que no, súper bien, felices con papá, así que nada, disfrutando mucho. Bueno, tenemos que agradecer a todos los que nos acompañan semana a semana con cada uno de nuestros programas. Y si nos quieren contactar, ya saben, Como Allá Fans en Facebook, en YouTube, nos pueden encontrar en nuestro canal. Y bueno, chicas, nos vemos en una próxima semana en un nuevo programa de ¿Cómo? Como Acá. Como Acá. Como En Todos Lados. Chao, hasta la próxima.